acuden en busca de la orientación y ayuda profesional. Y es que Taimi y Laura apostaron por el sí a la vida y a los beneficios y derechos que ésta les ofrece. Confiadas también en la seguridad y el respaldo inclusivo del nuevo Código de las Familias, aquí encuentran respuestas y soluciones a sus problemas. Me hablaron de la consejería de aquí y yo vine porque he sido muy violentada por mi raza, porque soy negra, por mi orientación sexual, por mi baja visión. Y yo vine aquí con mi pareja para atenderme porque ya es demasiado las cosas de las personas que uno a veces se siente mal. He intentado quitarme la vida varias veces, pero bueno, he visto con psicólogos y me han dicho de pa'lante, que al final el muro se lo pone uno mismo. Nuestra provincia tiene una tradición de investigaciones relacionadas con esta temática, conducidas por la profesora Laura, doctora en Ciencias de la Salud, profesora de la universidad, quien ha desarrollado toda una temática desde hace unos cuantos años dedicada a esta cuestión y con el apoyo siempre y la contribución de la organización que agrupa a todas las mujeres cubanas. Cuando este mes de noviembre la Consejería de la Federación de Mujeres Cubanas en Cienfuegos arriba a su primer aniversario, muchas son las historias que muy bien conoce la doctora Marianela, quien siente los conflictos de cada una de estas mujeres como suyos. Una de las tecnologías que se utiliza y que se prestigia para la atención a estas mujeres es la consejería, un espacio que permite sobre todo, en primer lugar, identificar a aquellas mujeres que pueden estar viviendo en situación de violencia, contribuir o ayudar a que identifiquen que están viviendo, que se hagan conscientes que están viviendo en esta situación, contribuir también a reducir las consecuencias que puede tener desde el punto de vista psicológico, social, familiar y emocional, vivir en esta situación, crear los mecanismos necesarios para que ellas rompan con el ciclo de la violencia y contribuir también a su restauración. Aquí he encontrado espacio en personas que me han atendido. Ya hoy laboro, aunque todavía con mi esperanza de ser abogada o asesora jurídica, pero bueno, me abrió la posibilidad de una plaza en la biblioteca provincial, en la cual hoy pertenezco al área de personas con necesidades, ¿verdad?, y situación en discapacidad. Durante las jornadas de martes y jueves, la atención especializada llega hasta la casa que las agrupa. Aquí el testimonio y las vivencias no solo de Niurka encuentran alivio, sino la de toda mujer que sienta la necesidad de asistir. Hemos atendido en la federación 44 casos, 17 han sido resueltos y el resto todavía está en proceso. La Federación de Mujeres Cubanas ha tenido el apoyo incondicional de muchas instituciones, en especial de la Universidad de Ciencias Médicas, de la Universidad Carlos Rafael Rodríguez y otras instituciones como la Biblioteca Provincial, que además ha creado espacios para apoyar a estas mujeres víctimas de violencia, empoderarlas. Cienfuegos cuenta con un patrimonio investigativo basado en la atención al género. Durante los últimos años se ha podido desarrollar materiales de autoayuda, audiovisuales, así como la incorporación social de mujeres sobrevivientes o víctimas de la violencia. Yusniel González Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.